como prometió hace unos meses, ChatGPT ha lanzado su alternativa directa de Google. Al final, no se llama SearchGPT, sino ChatGPT Search. Pero la premisa es la misma: ofrecer una búsqueda más directa, natural e integrada en uno de los asistentes de inteligencia artificial más usados del mercado. En este vídeo veremos cómo este cambio puede impactar nuestras estrategias digitales y cómo afectará a los usuarios que hasta ahora han confiado en Google como su principal herramienta de búsqueda. Con este nuevo desarrollo, OpenAI no solo desafía a los motores de búsqueda tradicionales, sino que también plantea una pregunta clave. ¿Podrá esta tecnología cambiar nuestras preferencias de búsqueda en el futuro? La propuesta de OpenAI promete mejorar la experiencia de búsqueda, haciéndola más rápida, interactiva y, lo que es más importante, libre de anuncios, lo cual puede afectar las estrategias de SEM, que se basan en publicidad en buscadores como el propio Google. A diferencia de los buscadores tradicionales, esta herramienta permite a los usuarios realizar preguntas de manera conversacional, sin necesidad de reformular constantemente. Solo se debe hacer clic en el botón búsqueda en Internet en la interfaz y nuestra pregunta va a consultarse con fuentes de Internet actualizada en tiempo real. Esto es algo que ya podíamos conseguir con ChatGPT-4 si le preguntábamos algo de actualidad, pero que ahora se presenta en una interfaz mucho más adaptada a resultados, con un diseño especial para resultados del tiempo, la bolsa, deportes, noticias y mapas. Pero ¿cómo se diferencia ChatGPT Search de Google? La gran novedad de esta propuesta es su capacidad para ofrecer respuestas generativas acompañadas de enlaces de referencia. Esto significa que además de recibir una respuesta clara y precisa, los usuarios pueden ver las fuentes utilizadas, lo cual añade un nivel de transparencia y confiabilidad. Así pues, es una experiencia similar a Perplexity, otro buscador con inteligencia artificial que compite de tú a tú con el de OpenAI. La interfaz limpia y libre de distracciones proporciona una experiencia distinta a la de Google. Por otro lado, la ausencia de anuncios es significativa y veremos si los usuarios se decantan por esta experiencia por este motivo. Además, la capacidad de mantener el contexto en las búsquedas permite hacer preguntas complementarias sin necesidad de repetir la consulta original. Y esto crea una conversación continua que se siente mucho más natural y menos mecánica. En nuestra experiencia probando el nuevo buscador, los puntos fuertes de ChatGPT Search se centran en tres aspectos: rapidez, precisión y una experiencia sin anuncios. Las respuestas llegan casi al instante, lo cual nos permite encontrar información relevante sin perder tiempo navegando por páginas interminables. Además, la combinación de inteligencia artificial generativa y fuentes confiables hace que las respuestas sean de mayor calidad, evitando la necesidad de múltiples búsquedas. Para ilustrar cómo esta herramienta optimiza la búsqueda en tiempo real, imaginemos que un usuario está planificando un viaje a París y quiere saber cómo ir desde la Torre Eiffel hasta la Catedral de Notre Dame. Primero puedo introducir dónde está la Torre Eiffel, pues puede preguntar cómo ir desde allí a Notre Dame. El usuario obtendrá una respuesta detallada con indicaciones de transporte. Si este usuario decide preguntar después ¿y dónde puedo comer por ahí si soy vegano?, sin especificar la ubicación, se mantiene el contexto y responde con una lista de restaurantes en Dumbo, un detalle que facilita la experiencia de navegación y añade valor a cada respuesta. En Google, este proceso requeriría múltiples búsquedas y redirecciones, mientras que aquí todo se mantiene en una misma conversación. Aunque la propuesta de OpenAI presenta ventajas significativas, también tiene sus limitaciones. Google sigue siendo un referente en cuanto a la profundidad y amplitud de su gráfico de conocimiento, algo que la inteligencia artificial de OpenAI todavía no ha alcanzado. Además, Google cuenta con herramientas avanzadas que integran múltiples servicios, como Google Maps o Google Lens, los cuales aportan una dimensión práctica que OpenAI aún no ofrece. Es importante señalar que aunque esta herramienta puede realizar búsquedas complejas, no siempre dispone del mismo nivel de conocimiento contextual que Google. La familiaridad y accesibilidad de Google también son factores que lo mantienen como líder indiscutible para muchos usuarios, y será un desafío para OpenAI competir en este sentido. Aunque OpenAI no ha especificado en concreto de dónde saca la información de estos resultados, sí que ha admitido
que usa información de sus partners, entre los cuales se encuentra Microsoft. Así que es muy probable que gran parte de la indexación de resultados provenga de Bing. Es por eso que si eres un profesional del SEO, deberás tener muy en cuenta el buscador de Microsoft si quieres mejorar el posicionamiento orgánico en ChatGPT Search. Si quieres probar este nuevo buscador, necesitarás tener la versión de pago de ChatGPT y además puedes instalar una extensión de Chrome para cambiar tu buscador por defecto al de OpenAI. La pregunta con la que nos quedamos es, ¿será capaz esta herramienta de destronar a Google? Solo el tiempo lo dirá, pero lo cierto es que ya ha dejado claro que el futuro de la búsqueda en línea es tan competitivo como prometedor.